You must have goofed up somewhere. Wake up. Time to die. Bueno, amigos, bienvenidos. Bienvenidas, amigas. Alien Isolation, modo salvaje, rejugado. Porra eléctrica. Rejugado que sirve también como ya leeremos esto. Que activar estas cosas. Aquí cometí el error de salvar partida. Y no tenía ni un segundo para hacer lo que tenemos que hacer ahora. Ahora esto es, tenemos que coger ese cilindro. Cambia nada saber lo que tienes que hacer, a no tener ni idea. Estamos haciendo ahora lo que me pasó aquí. Episodio 16. Alien Isolation. De Richard Groy. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Aquí no sé qué narices había que hacer. Esto sí que no me acuerdo. ¿Qué se hacía aquí? Estas válvulas.
Nunca me da tiempo a ver cómo tiene la línea de la vida. Quiromancia alienígena. Bueno, esto no es difícil, en teoría. Hay que ir muy callados. Aquí yo perdí mucho tiempo sumiendo, cogiendo cosas porque piensas que estás seguro que ya has salido de la movida de ayer. Esto no penséis que sirve contra el alien, porque es mentira. No, no puedo activar hasta que active aquí. Aquí hubo una vez que cada vez que tocaba el ordenador me mataba. Y a los gamers. Nunca salvéis partida aquí, ¿eh? Hasta que no hagáis esto. Que no sé qué se hacía aquí, pero había que hacer algo. Y aquí no hay dónde esconderse ni nada. Samuels, hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. Dices cuando ya estoy a salvo. No. Ya habéis visto. Este conducto nos vuelve a llevar. Thank you.
la misión. Información en el despacho de Lingard. Unas veces es L hacia abajo, tienes que hacer lo que te diga el juego, y otras veces es L2. Pues arriba, otra vez que tenemos que ir. Y no hay tiempo que perder. Botiquín de la Taylor. No, trajín con el botiquín de la Taylor. Ahora lo habíamos hecho muy bien. Hay que abrir el conducto, tal. Vamos, chiquitines. Un segundo perdido aquí. Estoy tan concentrado en hacer ruido. Vamos. Y nada, esconderte aquí ni nada como antes, ¿eh? Esto es tiempo. Sueño muy ligero. Alien. El alien. Samuels, hay una tal Lingard. Oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. Vamos a guardar. Aunque es arriesgado. Aquí es muy arriesgado. Pues qué pasó volver a hacer esto. Venga, al conducto. Y a los gamers, y a los twitchers, y a los streamers,
en linterna. Mensaje para Lingard cuando vuelva. He preparado como he podido a los pacientes de trauma para su traslado antes de que Waits cierre este lugar. Voy a subir al pabellón de psiquiatría para asegurarme de que no me dejó nadie. El dispensario está vacío. Todos los instrumentos sanitarios y medicinas de San Cristóbal los tienes tú o están en alguna otra parte de la estación. Espero que traigas buenas noticias, Morley. Foster, causa de fallecimiento. Soy Lingard, oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero que quede constancia de que he sufrido coacciones en lo referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. El botequín en el quirófano. Es que estamos, amigos de Twitch, con en modo salvaje. Después de difícil, el siguiente. Y con detección de ruido. Entonces, si yo hago ruido o hablo, viene, nos oye. Me oye a mí, no a Ripley. Mola mogollón. Instalaciones.
te da mucho más margen que con el mando. No, te da el mismo. Pero mola. Es una gilipollez. Pero de las gilipolleces posibles que existen, es de las gilipolleces que molan. Que es puñetero, porque en el último momento te dice L2, ¿no? Estás o L2 o L. Unas veces es L hacia abajo y otras L2. El vídeo otra vez. Venga, soy Lingard, oficial. Nada, ha metido.
¿Ves? Pero por lo menos mola, porque se me ven las caras, se ve el dramatismo en mi cara. Esto no me costó tanto la otra vez. Jugué en modo difícil, pero no en salvaje. Está puñetero el tío. O la tía, no, el tío. Se tienen que encender las puñeteras luces, además, cuando paso por ahí. Me vendría muy bien que no se encendieran. Y esto es una puñeta. Ahí hay un botiquín. Mapa, por si me rindo en mi empeño de jugar en este modo. Hay que ir por donde él viene. Venga, ahora que está por ahí, ¿por dónde va a estallar esto? Venga, está, dale. ¿Cómo puedes adivinar si es L o es L2? Bueno, he estado viendo mi gameplay y me mataron mogollón de veces aquí. Entonces, ahora os cuento lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver el vídeo y luego pirarnos todo el pasillo y llegamos a un punto de guardado donde me mataron también 76.000 veces, pero bueno. No hace falta que estalle el pasillo a la derecha, no, que se incendie. Y sin que se incendie, en el gameplay he podido comprobar que yo me quemé mogollón. Salí muy quemado.
Aquí había baterías de linterna cuando jugué. Esto nos vendría muy bien mantenerlo a oscuras, pero ahora hay que volver por aquí. Y dar la vuelta prácticamente. Y hay un código 2505 que hemos visto aquí. Pero como esto ya lo voy haciendo así a toda leche. No, es en otro sitio el código. Entonces ya me voy a pirar de cajón, o sea, de calle. Pues no. Pero qué cabrón eres, tío. Eres muy mala gente. ¿Tú eres Alien Isolation, te llamas? ¿Tu apellido es Isolation? ¿Isolation? ¿De los Isolation de Wisconsin? Venga. Ya me empieza a quemar un poquillo. Quería modo salvaje, toma modo salvaje. Hay veces que es mejor salir pitando. Ahora ya sé que tengo que empezar a hablar bajo. Pesado, macho.
y nos funden en el terminal. A ver. 2505. Pues me da igual, porque ya no tengo que volver arriba otra vez todo el rollo tal. Lo único que te tengo ahí, según salga, te tengo ahí. Café. Claro, me ha pillado porque me he puesto a hablar. Es que se me olvida el rollo del modo silencio. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard, ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falto de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waves acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waves de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. No puedo toser. Porque he cerrado el micro. A lo mejor es que al cerrar el micro, el del mando, se activa el de la cámara. Estoy vendido. No puedo hacer nada. Bueno, da igual, esto es fácil. 2505, el código, hay que usarlo en una cristalera que hay aquí. Esta es la misión más jodida, el botiquín de los... Y luego escaparse. El código... Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard, ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falto de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waves acerca de un hallazgo interesante. Quiero mirarte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waves de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Es que tengo el aire acondicionado. Y eso está metiendo ruido, amigos. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson.
Lingard, ya ni se pasa por aquí, me llama. Es que me he tirado a saco. Pero es que ya aprendí la otra vez que hay veces que hay que extremar el sigilo y otras que lo que hay que hacer es jugársela. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard, ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falto de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waves acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waves de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. ¿Cómo mola? ¿Alguna vez me he quedado así, quieto? Y como el niño de tiburón, que no te pilla. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard, ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falto de amigos. Algunos con placa y joder. Uno de ellos. Da igual, yo me lo paso de puta madre. Mal rollo, la tos, mal rollo. Doctora Linda, no sé qué, no sé cuánto tal, tu tía, pelota. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson. Lingard. Ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? Cambiamos la estrategia. Los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falto de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waves acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waves de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Cabrones, ¿eh? Hace como que se pira, se queda en puntillas, ¿no? Modo salvaje.
Lo peor es lo que viene ahora. Doctora Lingard, soy Ransom. ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sixon. Lingard ya ni se pasa por aquí ni llama. ¿Es que ya no somos amigos? En fin, los dos estamos ocupados y yo tampoco es que esté falta de amigos. Algunos con placa y todo. Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Waits acerca de un hallazgo interesante. Quiero mi parte, sin discusiones. A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Waits de usted? No tanto como este viejo amigo. Seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro. Espero su llamada, doctora. Como antes, sabe que se pira y está parado en la puerta. Samuels, voy para allá. Este sitio es un caos, Samuels. Esto sí que lo odio. Busca un botiquín en el quirófano. Y aquí, esta parte, queridos amigos, esta sí que es, esta parte, yo la jugué, estuve como 5 o 6 horas para poderlo superar porque no hay puntos de guardado, o sea, hasta muy, muy, muy adelante. Evidentemente, cuando jugué aquella vez, tenía que descubrir qué es lo que se hacía, pero probé tantas cosas, me mataron tantas veces, que me es imposible ahora recordar exactamente qué es lo que hay que hacer. Sé que era súper complicado, que había que ir a un sitio, luego a otro, y que hay muchas cosas que no quiero contar. Vamos a terminar aquí este episodio, ¿eh? Por extensión, por una cuestión de extensión. Ya tenemos la tarjeta de acceso
con el punto guardado, nos han matado enseguida. Nada más. Alien Isolation en modo salvaje, con detección de sonido, es decir, el enemigo te escucha, cualquier ruido que haya en tu casa, si llaman a la puerta, si pasa una tía por fuera con los tacones, donde yo vivo en el pasillo, todo eso me puede complicar la vida, o el aire acondicionado, como antes. Pues nada, hasta luego.